Un concurso que tiene que ver con tener un calendario para todos vecinos, empresarios, organizaciones de la comunidad de Tigre que tengan un registro de nuestras localidades, y eso lo hacemos mediante la participación de muchos vecinos que presentaron sus obras. La ayuda del fotoclub en esto es vital, porque muchos aficionados fotográficos se acercan al fotoclub y nos permite tomar contacto con ellos, y lo vamos a seguir haciendo porque nos parece una forma de mostrar los valores de nuestra ciudad, todo lo lindo que tenemos en cada uno de nuestros rinconcitos, y poder ofrecérselo a un turista que viene, a alguien que nos visita en el municipio de Tigre, y tenerlo, bueno, en la casa de cada uno de los vecinos. Como miembro del jurado fue difícil la selección, ya que el nivel artístico fue muy bueno, así que al doctor Julio Zamora y demás autoridades municipales, muy agradecidos en nombre de la Comisión Directiva del Fotoclub Tigre. No me lo esperaba y estoy muy contento. El arte de la fotografía se forma en el hacer, y en ese hacer, cuando te llega la oportunidad de compartirlo, es lo más satisfactorio, y que el municipio haya hecho esta convocatoria me parece súper importante y bueno para el vecindario, para Tigre, digamos. Me parece muy interesante invitar a todos los ciudadanos de Tigre a participar de un concurso y que cada uno muestre su mirada del municipio. Vimos cosas lindas de Talar, de Pacheco, y bueno, todo eso trae la nostalgia de querer ese lugar, de sentir aromas, de sentir historias, de saber que uno hizo mucho esfuerzo y pasó mucho tiempo por esos lugares, ya sea monumentos o imágenes muy lindas de nuestra comunidad que bueno, a través del registro fotográfico y de una foto bien sacada, con la iluminación correcta, nos puede mostrar la belleza de nuestros lugares.